en tu debut del día de hoy, bueno, justo con un rival que lo conoces un poquito. Sí, creo que para lo que me faltaba un poco de fútbol, que hacía varios meses que no estaba jugando, va, 2 meses, el primer tiempo me sentí un poco mejor y el segundo por ahí ya lo sentí un poco al ritmo. Newell te aplica mucho ritmo futbolístico y mucha dinámica con la pelota y por ahí lo sentí, así que creo que di el máximo hasta que el técnico vio que por ahí necesitaba el cambio. ¿Qué sentiste vos que le faltó a Tigre para ganar el partido? Porque tuvieron la más clara justamente. Creo que la más clara del primer tiempo la tuvimos, nos faltó un poquito de suerte y bueno, también tuvimos un poco de suerte porque el segundo tiempo nos llegaron ellos. Así que creo que fue dividido, por ahí si invocábamos el primer tiempo después lo íbamos a poder manejar o no íbamos a cerrar tan bien. Pero bueno, es cuestión de suerte, viste, como el fútbol y bueno, espero que el próximo partido la suerte sea en otro lado. Sí, sabés que se dio algo muy curioso, ¿no? Que en el segundo tiempo Newell's jugó un poquito mejor con uno de menos, como le pasó a Tigre en Vélez, que también pasó algo similar. ¿Te llamó la atención eso? Suele pasar, creo que se le abre mal el espacio y siempre en los equipos que les puso uno, como que los demás se hacen un doble de sacrificio y ocupan el lugar y suele pasar eso, pero bueno, creo que nosotros también por ahí el primer tiempo le dimos buen ritmo y no lo dejamos ya tan claro y el segundo tiempo de un poquito nos tiramos atrás y ahí ya Newell te sabe lo que juega y nos han llegado un poco más claro, pero bueno, creo que por los últimos 20, por ahí en los últimos 15 metros estuvimos medio imprecisos, si no podíamos tener más chance también de gol. ¿Se hace más difícil o fácil enfrentar a un equipo que tanto conoces? Y la verdad que es una pregunta complicada, en el sentido, por un lado es raro ver a los compañeros que he compartido tantas cosas, enfrentarlos, pero también sé a lo que juegan y por ahí yo tenía un poco más idea de cuándo iba a presionar y cuándo quedarme y lo hablaba a mis compañeros también para que ellos no salgan en falso, porque si te tienen una pared ya te encontrás con 3 jugadores en tu área, entonces por ahí trataba de ayudar de ese lado. Joaco, se busca siempre el acompañante de Joaquín Arzura. Hoy un poco fuiste vos, ¿te sentiste cómodo jugando al lado de él? Sí, yo por ahí jugué un poco más adelante por la salida de Villalba y después el segundo tiempo un poco de doble 5. Creo que sí, es un jugador bastante completo, bueno, ustedes ya lo conocen, recupera, te ocupa los espacios, afuera en los laterales también ayuda y creo que sí, yo me siento cómodo, después bueno, depende del técnico también y de lo que pretenda para cada partido. Se están consiguiendo muchos empates, pero se hace difícil la victoria. Sí, yo vi los últimos 2 partidos y lo venía viendo, venían ganando también, han hecho buenos puntos. Pero bueno, después de este nuevo arranque, creo que después del parate jugaron con un rival muy bueno que fue River, que no tampoco. Y después, bueno, con Vélez creo que fue una desgracia, merecían ganar. Y bueno, hoy no lo que ustedes vieron, pero creo que el partido pasado sí era un partido que merecían ganar claramente, pero bueno, esto es fútbol y vamos a ir con toda la ilusión a Junín a traer los 3 puntos. Gracias. Nada más.